Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia sexto grado, bloque 1. Temas para comprender el periodo. En esta ocasión, el paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas. Página 24 a 25. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con el paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas. Los cazadores-recolectores lograron domesticar animales. Los perros fueron unos de los primeros, luego vacas, cabras y caballos. Y algunos grupos que habitaban suelos fértiles descubrieron la agricultura. Logro atribuible a las mujeres y los niños por ser quienes se dedicaban a la recolección. Antes del dominio de la agricultura, arrojaban semillas que crecían por sí solas, por lo que al cabo de algún tiempo volvían y recolectaban. Ambos hechos hicieron que su forma de vida se fuera modificando. El paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas ocurrió de manera independiente y diversa en distintas partes del mundo. El descubrimiento de la agricultura no volvió sedentarios de inmediato a los cazadores o ganaderos, porque la cosecha era insuficiente al depender de las lluvias y otros factores climáticos. En ciertas regiones, el cultivo de la tierra se convirtió en el principal medio para obtener alimento, lo cual dio lugar a asentamientos en las cercanías de los sembradíos. De este modo, las sociedades de cazadores-recolectores empezaron a transformarse en agrícolas sedentarias. Stonehenge es uno de los monumentos prehistóricos más importantes. Está ubicado en Wiltshire, Inglaterra, imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte inferior izquierda. Les recordamos que el texto que se encuentra subrayado les puede servir como resumen de los temas. El surgimiento de la agricultura, aproximadamente hace 10.000 años en Asia, fue posible porque los cambios climáticos crearon un ambiente propicio para la reproducción, el cuidado y la selección de plantas. El desarrollo de técnicas de riego e instrumentos de cultivo, como el arado, incrementó la productividad, creando un excedente que permitió el sedentarismo. A este importante cambio tecnológico se le denomina Revolución Neolítica. La agricultura de riego empezó a practicarse primero en las llanuras de Asia Menor, actual Turquía, y después en otros lugares. Los productos variaron según la región. En Egipto, el norte de África y Europa se cultivaba trigo y cebada. En China e India, arroz. Y en América, maíz, calabaza, papa, entre otros. A partir de la sedentarización, hubo importantes cambios en las formas de vida, pues se construyeron viviendas en espacios urbanizados, surgieron artesanos especializados y comerciantes. Así, se inició la economía basada en la agricultura. Cambió la estructura familiar y las relaciones sociales, pues se hizo necesario regular la propiedad de tierras y animales. Comprendo y aplico. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la forma de vida de los primeros asentamientos agrícolas y las poblaciones en la actualidad? Se construyeron viviendas en espacios urbanizados, surgieron artesanos especializados y comerciantes, además de los cambios en la estructura familiar y las relaciones sociales. Los primeros asentamientos dependían de la lluvia y del clima para que se dieran las cosechas. En la actualidad, el uso del riego ha eliminado en parte la necesidad de lluvia. También se usan fertilizantes que permiten sembrar con más frecuencia en la misma área. ¿Hay características que se mantengan hasta nuestros días? Las características que se mantienen hasta ahora son la construcción de grandes urbes, la estructura familiar, etc. Los ciclos de siembra y cosecha siguen siendo los mismos. Elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente para presentar tu respuesta. Visualicemos la tabla.
La podemos ver en pantalla, cuenta con tres columnas: formas de vida, diferencias y semejanzas. Iniciamos con la primera forma de vida: alimentación. Diferencias. La caza aún existe, pero no es la principal forma de obtener alimentos. Actualmente se consumen alimentos más nutritivos y en mayor cantidad, aunque en algunas partes del mundo se sigue padeciendo hambre. Semejanzas. Se sigue practicando la agricultura. La alimentación se sigue basando en los mismos tipos de alimentos: frutas, vegetales, ganado, peces. Vestido. Diferencias. Existe la industria del vestido y el calzado. Ya no se usan pieles de animales. Actualmente la ropa se elabora con fibras textiles naturales, como algodón y seda, y artificiales, como poliéster y nylon. Semejanzas. Se siguen utilizando productos de origen animal para fabricar vestido y calzado. El uso de ropa para protegerse del clima se sigue practicando. Ocupación. En la actualidad se necesita un empleo especializado para obtener dinero. En el pasado, la población se ocupaba principalmente en la caza, la recolección y la obtención de alimentos. Actualmente la sociedad es muy compleja en su funcionamiento y requiere gente especializada en distintas áreas. Semejanzas. Los humanos eran cazadores, pescadores o agricultores para poder alimentarse. El hombre sigue ocupando parte de su tiempo en el trabajo que le permita obtener sustento. También dedica una parte al descanso. Relaciones familiares. Diferencias. Existían costumbres y tradiciones con más arraigo. Antiguamente había una gran interrelación entre las familias, pues se requería del apoyo de todos los miembros para sobrevivir. Actualmente, las relaciones entre los miembros de las familias son más débiles, pues es poco el tiempo que pasan juntos. Semejanzas. El grupo se mantenía unido. Un miembro del grupo era el fuerte y protector de la familia. El hombre es el proveedor, la mujer es quien cuida de la familia. Sin embargo, estos roles han ido cambiando y lo seguirán haciendo hasta el punto en que se mezclen los papeles de hombres y mujeres. Una vez completada la tabla de las formas de vida con sus diferencias y semejanzas, continuamos. Esquema Leo y Comprendo. Vamos a visualizar el esquema de Leo y Comprendo. Tema: el paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas. ¿Qué hecho histórico describe? El paso del hombre del nomadismo al sedentarismo. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Se cree que el nomadismo se produjo hace aproximadamente 10.000 años. Inició en el Oriente Medio y posteriormente se fue dando en todos los continentes. La sedentarización se consolidó definitivamente con la fundación de las primeras ciudades. ¿Quiénes participaron? Participaron los pobladores que habitaban en Oriente Medio y posteriormente en China, Nueva Guinea, África y América. Los primeros grupos de cazadores y recolectores. ¿Cómo sucedió? Sucedió a partir del descubrimiento de que ciertas plantas podrían servir como alimento. El descubrimiento se atribuye a las mujeres y niños. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Las causas fueron la necesidad de establecer un lugar para vivir y no depender de la caza para obtener alimentos. Las consecuencias fueron primeramente la creación de los primeros poblados, que con el tiempo se convirtieron en las primeras ciudades. Una vez visualizado el esquema de Leo y Comprendo, proseguimos. Cuestionario. Este es un cuestionario con preguntas y respuestas que les pueden servir como guía de estudio para realizar un repaso de los temas vistos. ¿Cómo se inició la agricultura? Por la domesticación de animales y por algunos grupos que habitaban suelos fértiles. ¿Por qué se dice que las sociedades de cazadores-recolectores empezaron a transformarse en agrícolas sedentarias? Porque el cultivo se convirtió en el principal medio para obtener alimento, lo cual dio lugar a asentamientos cerca de los sembradíos. ¿A qué se denomina como revolución neolítica? Al desarrollo de técnicas de riego e instrumentos de cultivo, como el arado.
que incrementó la productividad creando un excedente, dando paso al sedentarismo. ¿Qué cambios se originaron en la forma de vida a partir de la sedentarización? Se construyeron viviendas en espacios urbanizados, surgieron artesanos especializados y comerciantes. Así se inició la economía basada en la agricultura. Continuamos. Iniciamos con el repaso del tema. Los primeros pobladores eran nómadas, palabra proveniente del latín nomas, que significa en constante viaje o desplazamiento. Esto se debía a que tenían que buscar su alimento, por lo que se fueron desplazando primero de un lugar a otro dentro de África y después de un continente a otro en busca de plantas, frutas, animales y agua. Las condiciones climáticas hacían que su subsistencia fuera difícil, sin embargo, aprendió a aprovechar el medio. Por ejemplo, se dio cuenta que las semillas que caían en la tierra germinaban y daban frutos. También se percató de los factores que influyen en dicho proceso, como el clima, la luz solar, la humedad y calidad de la tierra. Todo lo anterior permitió que el ser humano se preparara para sembrar y cosechar. Con esto surgió la agricultura. La ganadería empezó cuando domesticó animales salvajes para controlar su reproducción. Con el tiempo, los grupos humanos se volvieron sedentarios, se establecieron de forma permanente en un solo lugar. En Asia Menor inició la agricultura en el actual territorio de Turquía. El maíz fue uno de los primeros alimentos cultivados en América. El perro fue el primer animal en ser domesticado. La agricultura fue la actividad que permitió que se practicara el sedentarismo. El arado fue el instrumento de cultivo que incrementó la productividad. A las mujeres y niños se les atribuye el descubrimiento de la agricultura. Los nómadas fueron grupos que viajaban de un lugar a otro en busca de alimento. Los sedentarios son los grupos que se establecieron en un lugar y ya no se desplazaron. Son características de los grupos nómadas y sedentarios. Vida nómada. Viajaban en busca de alimento, cazaban animales para vivir. Recolectaban raíces y larvas. Vida sedentaria. Construyeron viviendas y elaboraban instrumentos. Su principal actividad era la agricultura. Domesticaron animales. Con esto finalizamos el tema, el paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas. Tema que se encuentra dentro de temas para comprender el periodo del primer bloque de su libro de texto, Historia, sexto grado. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido, esperando como siempre la información sea de gran utilidad para poder resolver las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que sigan desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, de esa manera nos apoyas y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.